Saludos y bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Dictadura de Nicolás Maduro rompe el silencio tras elecciones de Estados Unidos y envía mensaje a Trump. Sendero de paz. El gobierno venezolano se refirió por primera vez a la victoria del magnate en las elecciones norteamericanas. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El gobierno de Maduro rompió relaciones diplomáticas con Estados Unidos durante la primera presidencia de Trump. Rompió su silencio tras la victoria del republicano por encima de Kamala Harris y quien regresa a la Casa Blanca. La dictadura aseguró que está dispuesta a entablar buenas relaciones con Washington en esta nueva era del magnate. En la misiva, el Ejecutivo de la Nación Suramericana aseguró que felicita al pueblo de los Estados Unidos de América por las elecciones presidenciales y al presidente electo Donald Trump por su victoria en dicho proceso. Caracas rompió relaciones con Washington en 2019 cuando la Casa Blanca reconoció al líder opositor Juan Guaidó como presidente encargado después de que la oposición boicoteara las elecciones presidenciales venezolanas un año antes por considerar que no había condiciones para unos comicios transparentes. En su primer gobierno, encabezó una ofensiva internacional para intentar desplazar del poder a Maduro e impuso sanciones que incluyeron un embargo al petróleo venezolano. ¿Qué opina usted de esta información? ¿Qué opina usted de esta noticia? Déjemelo saber en la caja de los comentarios. ¿Será que con esta victoria de Donald Trump hay alguna esperanza, hay alguna luz para que Venezuela vuelva a dar ese brillo de antes? Para que por fin acaben con esa dictadura, déjenmelo saber en la caja de los comentarios y seguimos con más noticias. Esto es Noticias al Día. Sí, hay preocupación en Miraflores, por supuesto. ¿Por qué, Antonio? Porque veamos las áreas en que pueden tener preocupación. Primero, el caso de Edmundo González Urrutia. Es distinto a como sucedió con Juan Guaidó. Mundo González Urrutia fue electo como presidente de Venezuela y lo demuestran las actas. Y por lo tanto, en el otro caso había un vacío de poder que se ocupaba por la Constitución. Este tiene la legitimidad de origen y en consecuencia Maduro dio un golpe de Estado. Y esto coloca a Maduro en una situación ilegítima totalmente frente al escenario internacional. De hecho, la felicitación del presidente Lula a presidente Trump dice: la voz del pueblo habló. Ahí manda un mensaje directamente a Miraflores. El otro punto que Maduro tiene, que no va a estar alineado con la administración, nueva administración Trump, es que Maduro es aliado de Irán. Y eso tiene un impacto en la relación con Estados Unidos. La cercanía de Maduro con el régimen de los ayatolas, para Trump, esos son considerados como enemigos de Estados Unidos. Por lo tanto, convierte a Maduro en una amenaza para los Estados Unidos y la región, especialmente dada la relación que tiene Trump con el primer ministro israelí Netanyahu. En una conversación que tuvo Netanyahu con el presidente Trump cuando visitó Washington, que lo visitó a él en Mar-a-Lago, Trump le solicitó que en 2 meses resolviera la crisis en el Medio Oriente y que si era necesario atacar después las instalaciones nucleares de Irán, iban a tomarlo en consideración. Quiere decir que en ese momento, para Trump, Irán es el enemigo y Maduro tiene relaciones con ellos. Recientemente visitó el viceministro de Seguridad iraní a Caracas y lo llevaron a ver unas instalaciones en la frontera en el Tache. Después, Maduro, recordemos que atacó o creó un conflicto con Elon Musk cuando dijo que él estaba haciendo una guerra por las redes. Y Elon Musk va a tener un rol indiscutible, fundamental en la nueva administración Trump. Entonces, y esto podría influir decisivamente en la política exterior de Estados Unidos hacia Venezuela bajo un nuevo mandato, el nuevo mandato de Trump, en la que él podría determinar cómo Maduro se ha convertido en un dictador y por lo tanto hay que buscar una solución para ello. Entonces ahí también tiene otro punto, si lo queremos llamar, de diferencia con la administración Trump.
después, esa relación que tiene Trump con Putin, que todos conocemos, que es buena, y en la que el Trump ofreció en campaña que él resolvía la guerra por la invasión de Putin a Ucrania inmediatamente, en esa buena relación podría negociar incluir la salida de Maduro para aliviar así la crisis migratoria de los venezolanos a Estados Unidos a cambio de llegar a los acuerdos de paz con Ucrania cediéndole territorio. O sea, yo creo que no es descabellado pensar que podría estar en una mesa de negociación, porque Putin es mucho más amigo de Trump que de Maduro en ese sentido. Además, Trump ha señalado que Maduro ha enviado criminales, lo ha dicho públicamente, para atentar contra el ciudadano estadounidense. Entonces, para atacar aquí internamente. Y eso pone a Maduro en una condición de una amenaza a la seguridad estadounidense. Por lo tanto, el cambio de política exterior hacia Venezuela a partir del 20 de enero, cuando toma posesión Trump, se tornará mucho más pragmática y agresiva y se va a alejar de los enfoques previos, aumentando la presión sobre el régimen de Maduro. Y algo sabía, Antonio, el régimen de Venezuela, porque, si no me equivoco, el mismo día de la elección o antes, o un día antes, emitieron un mensaje invitando a Donald Trump a conocer Venezuela, a ir a Caracas, a conocer de que en Venezuela no hay, según estos personajes, creo que fue desde la vicepresidencia que lo hicieron, no hay una dictadura. Pero además, en el comunicado que emite la Cancillería del régimen, dicen, reconocen, por supuesto, felicitan al pueblo de los Estados Unidos, reconocen la victoria de Donald Trump, y en otro párrafo dice, Venezuela siempre estará dispuesta a entablar buenas relaciones con los gobiernos estadounidenses enmarcadas en un espíritu de diálogo, respeto y sensatez. Yo creo que el diálogo, el respeto y la sensatez se podrían venir también con el reconocimiento del propio régimen de lo que pasó el 28 de julio. Y creo que por allí podría venir la presión del gobierno Trump. Sí, es cierto. ¿Qué ocurre? Que si algo precipita el triunfo de Donald Trump y no esperar hasta el 20 de enero para buscar una salida pacífica, democrática, a la crisis política en Venezuela, es ahora. Dejarlo y pensar que se puede juramentar Maduro el 10 de enero ante su Asamblea Nacional para después llegar en una posición de facto, de hecho, de consumir un golpe de Estado a una negociación con Trump, creo que sería un grave error, porque no metimos dentro de lo que conversamos, que recordemos que el Congreso de los Estados Unidos, que fue una propuesta de la bancada republicana con apoyo de demócratas de aumentar el precio a la captura de Maduro y de su entorno a 100 millones. Eso también generaría mucha presión interna. Yo creo que las condiciones que se prevén hoy en una manera distante y sin la toma, sin estar en la cuestión ya de hecho caliente. Cuando digo caliente es un Maduro juramentado el 10 de enero y un Trump juramentado el 20, creo que son las mejores condiciones que tiene ahorita el régimen de Maduro para conseguir una salida negociada. Si se quiere usar, creyendo que puede ganarle a Trump en este momento la mano porque cree que puede tener fuerza para una negociación posterior, creo que está leyendo mal a la nueva administración. ¿Por qué? Porque aquí lo importante, si bien es cierto, Donald Trump es impredecible, pero tiene lo que se llama el equipo Trump, como dicen ellos cuando van a las Olimpiadas, el equipo USA, que es en su entorno un Marco Rubio, un Rick Scott, un Carlos Trujillo, ¿verdad? Mencioné a un Elon Musk, que van a estar vigilantes de que en Venezuela se restaure la democracia. Y ahí realmente eso que pueden creer ellos que pueden conseguir ofreciéndole un diálogo y creen que pueden conducir a Trump hacia ello, está realmente dando una lectura equivocada. Ahora, Donald Trump
fue uno de los primeros gobiernos, el de Estados Unidos, en reconocer a Juan Guaidó como presidente encargado por todo un tema jurídico que había allí detrás de la participación de Juan Guaidó o de Juan Guaidó como miembro de la Asamblea Nacional electa democráticamente en el 2015. Pero este escenario es distinto y creo que Trump pudiera ir también con mucha más cautela, Antonio, porque al final del camino las cosas con Guaidó no salieron como se esperaba. Muchos gobiernos quedaron desencantados con lo que al final pasó con ese gobierno encargado. Sí, la experiencia con el interinato de Juan Guaidó, recordemos que él llega y está en el discurso de la Unión, que es cuando presenta toda su gestión Trump, y inmediatamente cuando Guaidó regresa a Caracas, sucede la pandemia. Y entonces las acciones que venían en términos de generar presión interna, porque siempre aquí tiene que haber la presión externa por parte de los países, la comunidad internacional, y la presión interna se enfrió y más bien el régimen lo utilizó para poder desarticular estas acciones. Entonces, ¿qué ocurre? Que en este momento, en este nuevo escenario, con un Congreso a favor de Trump, él va a tener mucha mayor libertad para poder tomar decisiones de acuerdo a sus asesores. Entonces yo creo que es cierto, esa experiencia va a permitir no cometer los errores que se cometieron en el 20 y poder entonces encauzar. Primero, que las sanciones, a replantearlas, van a tener que ser adoptadas tanto por los Estados Unidos como por Europa y países de América Latina. Ante el golpe de Estado a la soberanía popular, lo permite. ¿Por qué? Porque en el 20 el interinato no era en Europa reconocido igual que como fue en Estados Unidos. ¿En qué sentido? Lo primero que dijo la Cancillería alemana fue que debía convocarse elecciones a los 3 meses, que si no, no iba a tener el reconocimiento por parte de Alemania, y eso debilitó la unidad en la Unión Europea. Entonces yo creo que aquí, en ese sentido, son diferentes las condiciones, y que hoy Donald Trump, que va a dejar un legado, porque recordemos que él viene a gobernar por 4 años solamente, es un segundo periodo, y él, lo que tiene, básicamente, hoy conversando con sectores del posible gabinete, o no gabinete, miembros que van a colaborar en él, Donald Trump lo que tiene son 2 años. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.